Eso lo dijo antes de ganar las elecciones, cuando ahora gobierna gracias a ello. Los hechos cuestionan lo que ellos dicen. Cuando están dando unas normas para ver cómo se tiene que registrar el paro, ellos son los que dictan la norma en el que dicen que un indefinido, aunque trabaje 3 meses, se tiene que convertir en indefinido y, por tanto, tiene que entrar. Cuando ellos crean esa norma y dicen que es la comunidad autónoma la que vaquilla el dato, está dando los datos en función de la norma que ellos han creado precisamente para dar un maquillaje al dato del paro. Porque, como se está diciendo, lo importante es el número de horas y, sobre todo, la calidad de trabajo. Hay una guerra internacional, y esto la gente lo tiene que entender, hay una guerra internacional entre los países para ver en qué país se quedan los buenos trabajos. ¿Qué se puede considerar como un buen trabajo? Aquel que te permite tener vivienda, educación y sanidad. Y el problema es que todo eso se está deteriorando. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque si hay algo que ha permitido crear la clase media, que no ha sido, por supuesto, nada del socialismo, allí donde ha estado, lo único que ha creado ha sido miseria, pero si hay algo que ha permitido que haya clase media, es una energía barata. Una energía barata. Sin energía barata no es posible la industria, no es posible ser competitivo. Y aquí, precisamente, lo que el gobierno ha conseguido es que la energía sea cada vez más cara y sea desorbitada. Todo eso va a traer, como dice antes Juan Carlos, esto no se desploma de la noche a la mañana, esto es un deterioro progresivo. Cuando tú estás haciendo leyes en las que haces que los agricultores, los ganaderos, los pescadores tengan que cumplir con una norma que ni mucho menos tienen que cumplir nuestros competidores más